Hola a todos, este vídeo está dedicado a comprobar qué método es el más adecuado para comprobar el estado de carga, la capacidad que le queda todavía a una pila. Sí, medirlo en escala de voltios con el polímetro, medirlo en escala de baterías con el polímetro o medirlo con un motorcito o con una bombilla que tengamos. Pues nada, vamos a ver qué pruebas son las que podemos hacer. Vamos a comprobar primero la batería en escala de voltios con el polímetro. He colocado el polímetro en la escala de 20 voltios en corriente continua y vamos a hacer la prueba de un par de baterías. Comprobamos y esta batería nos da 5,87, esta nos da 4,98 y estas son de 6 voltios. Pues nada, empezaremos por la primera, la de 5,87. Si cambiamos el polímetro a la escala de medida de 9 voltios, específica de baterías, los 5,87 se nos convierten en, un poquito menos, 5,62. Inicialmente el polímetro nos estaría dando que esta batería está correcta, que tiene todavía 5 voltios, pero si realizamos la prueba con un motorcillo, vais a ver que la batería ni siquiera mueve el motor. Le da un pequeño impulso, apenas se ha movido, y ese voltaje que teníamos de 5,87, ahora veremos en lo que se ha convertido. La batería se ha venido abajo completamente, ya que no le queda carga a la misma, y los 5,87 que tenía se convierte en 4,70 y pico, que si volvemos a aplicar el motor, se vienen a cero, tal como veis. Por lo tanto, el motor no gira. La batería está totalmente descargada. Si intentamos alimentar alguna cosa, lo que tenemos es un pequeño voltaje ahí perdido en la batería, pero ya digo, el mismo no sirve para alimentar nada. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Parece que inicialmente esta batería está genial, pero aplicando un motor igualmente que la otra. Se nos viene abajo completamente. Y ahora vamos a ver esta última, que también estaría descargada, o está en fase de descarga, y la misma nos mide un voltaje, cambiamos, de 5,98, si aplicamos un motor, el mismo sí que se mueve, y los 5,98 se convierten en 5,77. Esta batería todavía tiene una carga acumulada, todavía la podríamos utilizar, para según que vayamos a usarla se nos va a venir abajo en poco tiempo, pero bueno, es una batería que todavía le queda carga. Probaremos con esta otra, y lo mismo, nos baja ligeramente, 0,1, 0,2, pero todavía está prácticamente en muy... Bueno, esta realmente está en buen servicio todavía, esta todavía tiene carga suficiente. Y aplicamos el otro motor de mayor potencia, vemos que la batería se nos viene más abajo, ya que este motor pide bastante más consumo que el anterior, pero es más adecuado todavía para medir el estado de la batería. Pues nada, un pequeño truquillo, por ejemplo, los que os dedicáis al tema del modelismo, barcos, aviones, etcétera, todas estas cosas no os va a enseñar apenas nada porque ya lo sabíais, pero bueno, si estáis iniciándoos en el tema del modelismo, pues el tema de las baterías, controlar los voltajes y demás, es bastante importante. Que veáis que más que un polímetro, llevar en la caja de herramientas, en la maleta, para comprobar las pilas, las baterías, es mucho más útil utilizar un pequeño motorcito. Nos da una medida más fiable de lo que realmente tenemos acumulado en la batería. Pues nada, sobre este tema del modelismo, posiblemente vaya a alargar o ampliar más vídeos próximamente. Espero que os sirva de utilidad el tema de las baterías y la utilidad de utilizar un motor para comprobarlas. Un saludo para todos.